Oye, Siri, ¿aún lleva acento? Siri, ¿estás ahí? ¿Qué tal, amigos de Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de la Copa Skynet. Aquí Charlie y ya, Carlos Fernández de Lara. Y allá, con su playera limpia, pero evidentemente bien puesta, Eric Salinas. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Charlie? Pues muy bien, listo para grabar otro nuevo episodio más de la Copa Skynet. Seguimos en modalidad quédate en casa, seguimos divirtiéndonos, seguimos leyendo sus comentarios, seguimos todo, todo, todo. Hasta todo. La crítica, hasta la crítica. Ah. Oye, por cierto, un saludo ahí a Creeper, que siempre nos deja un comentario. De hecho, creo que él ya deja comentarios en todos los videos del canal de YouTube de Expansión. Vayan a seguir el canal, amigos, porque no solo tenemos Copa Skynet, tenemos otros contenidos bien, bien interesantes. Pero bueno, Creeper, gracias por dejarnos siempre tu comentario para que veas que estamos muy atentos de la gente que nos deja comentarios ahí en el canal de YouTube Expansión. Nos estaban preguntando hacer el tema como de historia, pero justamente se nos ocurrió, bueno, a ver, hoy muchos padres de familia, justamente que tienen hijos, están enfrentando el problema o la problemática de que están tomando clases de manera virtual. Y a veces, pues los niños siempre llegan con preguntas a los papás, y la verdad es que aunque tuvimos clases hace muchos años, a veces se nos olvidan las cosas. Y entonces, pues, ¿para qué inventarle? Porque pues podemos generarle un problema. Justamente en este episodio de la Copa Skynet vamos a retar a las inteligencias artificiales para ver si pueden apoyar a estos estudiantes a tratar de resolver algunas de las dudas que pues evidentemente se nos ocurrieron. Habrá más, pero en este caso son 5 preguntillas alrededor de homeschooling, ¿no? O cómo nos pueden ayudar. La idea tampoco es no fomentar a que las inteligencias hagan la tarea, al contrario, los chamacos tienen que aprender, pero también aquí nos sirve para cuando nuestro amigo alemán, el tan llamado Alzheimer, nos visita y de repente se nos borra el cassette. Exactamente. A ver, sácame de un apuro, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tan estudiosas son y qué tanto nos pueden ayudar justamente para las tareas de la escuela. Así que, pues, ¿por qué no comenzamos con la primera pregunta? Ok, Google. ¿Quién escribió El Señor de las Moscas? William Golding. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, exactamente. Muy buena respuesta, sencillo. Un gran libro, por cierto. Vamos a ver qué dice la segunda contendiente. Alexa. ¿Quién escribió El Señor de las Moscas? El autor de El Señor de las Moscas es William Golding. Se publicó en 1954. Bien. Muy bien, un poquito más de datos, qué bueno, muy bien. Vale, vale. Vamos a ver si Siri viene estudiada, vamos a ver qué nos dice. Oye, Siri, ¿quién escribió El Señor de las Moscas? William Golding escribió El Señor de las Moscas en 1954. Ah, muy bien, también. Muy bien, ahí ya saben. Autores, pues parece ser que al menos El Señor de las Moscas se lo sabe. Entonces, al final de la primera ronda, Google tiene un punto, Alexa tiene un punto y Siri tiene un punto. Vamos con la pregunta. Pregunta número 2. Este es de esos lapsos. Ok, Google. ¿Aún lleva acento? El sitio web fundeu.es dice lo siguiente. En general, la palabra aún lleva tilde cuando es palabra tónica y se puede sustituir por todavía, mientras que se escribe aún palabra átona sin tilde en el resto de los casos. Ajá, exactamente. Por ejemplo, si yo fuera a decir aún quisiera, pues solamente sin acento, pero si me preguntan, Carlos, ¿ya hiciste la tarea? Aún no la hago. Pues ese lleva acento, queridos. Aun y cuando lo que dijiste estuvo un poco confuso, todavía. Lo dije perfecto, Eric, pero bueno, vamos a ver si la segunda contendiente se sabe la respuesta. Alexa, ¿aún lleva acento? Aún se deletrea A, U con acento agudo, N. O sea, sí lleva. Ella dice que sí lleva, Eric, porque sí lleva. No te importa, no. O sea, bueno, pues sí se deletrea así, Alexa, pero hay aún con acento y aún sin acento, así que pues no,
No tache. Vamos a ver qué dice Siri. Pero vamos con nuestra tercera participante. Oye, Siri, ¿aún lleva acento? Siri, ¿estás ahí? Creo que estaba leyendo. No sé si... Pues, a ver, otra vez, Siri, pregúntale. Tal vez no llegó hasta acá la señal. Oye, Siri, ¿aún lleva acento? Ya ni siquiera me dijo él, no te puedo responder desde tu boca. No, pues es que ya la troleamos, ya tenemos nuestras playeras, las estamos esperando porque ya las mandamos a imprimir y todo. Pues obviamente Siri dijo, mira, no sé si lleva o no lleva, mejor no respondo. A ver si mínimo me dan el punto. Pues no, Siri. Así como en la escuela, esperando a ver si suena el timbre y... Así como de, ay, a ver qué responde Google, a ver si le puedo copiar. Pues tiene la campana, no. No se lo supo, tache, tache, tache. Entonces, al final de la segunda ronda, Google tiene 2 puntos, Alexa tiene 1 punto y Siri tiene 1 punto. Vamos con la pregunta número 3. Ok, Google. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4678? Aproximadamente, raíz cuadrada 4678 equivale a 68396. No, pues no, está mal. No, está mal, Google. Está mal. Vamos a ver qué dice la siguiente contrincante. Alexa, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4678? La raíz cuadrada de 4678 es igual a 68.3959. Muy bien, Alexa. Muy bien. Seguramente están diciendo, oye, pero es que Google también contestó eso. No, espérense, ahí les vamos a explicar. Vamos a ver, antes de que copie la tarea, vamos a ver qué dice la tercer contrincante. Oye, Siri, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4678? No te puedo responder eso desde tu phone. Perfecto, Siri no sabe hacer raíces cuadradas y obviamente ya quiero que llegue mi playera de no te puedo responder eso desde el HomePod. Ahora, seguramente, bueno, al final de la primera ronda, quien se lleva el punto es Alexa. Entonces, de la tercera ronda, perdón. Google tiene 2 puntos, Alexa tiene 2 puntos y Siri tiene 1 punto. Se estarán preguntando por qué no le dimos el punto a Google, que medio respondió. Lo dijo mal, porque dijo 68,000 y pues aquí más bien es 68 punto, justamente para que tengamos claro. Seguramente lo que pasó es, como Google hace consultas en páginas, ha de haber consultado una página en España donde se usa la coma en vez del punto, pero leyó como México, o sea, leyó el resultado mal, pues. Exactamente, como si fuera 1,000, pues no son 1,000, es Google, ahí hay que meter un poquito más de detalle. Entonces pues ya tachen esa y pues se acabó la tercera ronda. Vamos a ver qué tal les va la cuarta pregunta. Vamos con la cuarta pregunta. Ok, Google, ¿cómo se dice en inglés tengo mucho trabajo? En inglés, eso se dice I have a lot of work. I have a lot of work. Muy bien. Felicidades, Google. Muy bien, perfecto. Alexa, ¿cómo se dice en inglés tengo mucho trabajo? El productor no la ha quitado el mute. Producción, vamos a volver a preguntar a Alexa. Producción, no te duermas. A ver, repito, ya vimos que ya lo contestó, pero para efectos de el interventor de la Secretaría de Gobernación de la Copa Skynet. Así es, el licenciado Pedrosa. Licenciado Pedrosa, ¿cómo está, licenciado? Bienvenido, como siempre. Gracias. Alexa, ¿cómo se dice en inglés tengo mucho trabajo? Tengo mucho trabajo. En inglés es I have a lot of work. I have a lot of work. Me gusta su personalidad de idioma inglés. Me gusta. Le faltó el no estés. Ajá, o sea. Bueno, ¿no? Bien.
PG-13. Muy bien, Alexa. Vamos a ver qué dice Siri. ¿Sabrá idiomas? Oye, Siri, ¿cómo se dice en inglés tengo mucho trabajo? En inglés, tengo mucho trabajo es I have a lot of work. Muy bien. I have a lot of work. Pues ahí están, ya saben, muy bien. Al final de la cuarta ronda, Google tiene 3 puntos, Alexa tiene 3 puntos y Siri tiene 2 puntos. Muy bien, y pues obviamente ya se dieron cuenta que si tienen algún enunciado que quieran traducir o alguna palabra del inglés al español, y me imagino viceversa, y también otros idiomas, pues habrá que probar, pero se los pueden dar. Así que vamos con la última pregunta. Yo creo que se la deben de saber, pero pues por si no, nos acordamos de nuestra época en la secundaria y en la preparatoria. Así que vamos a ver qué dicen las inteligencias artificiales. Ok, Google. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Según Wikipedia, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. Muy bien. Justamente por eso nunca, no le supe tanto, Eric. No entendí. O sea, sé que respondió bien, pero no entendí muy bien a qué se refería Google. ¿Qué es un triángulo? Esa es mi pregunta inicial. Hey, Charlie, ¿qué es un triángulo? Bueno, vamos a ver, Google, muy bien, felicidades. Vamos a ver qué dice nuestra segunda contendiente. Alexa, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. Muy bien. Es la se copiaron, misma. Muy bien, se copiaron. Pero mira, Alexa nos está mostrando ahí un diagramita muy bonito porque tiene pantallita, pues para que entendamos un poquito mejor la situación. Bueno, y vamos con nuestra última contrincante, a ver si se lo sabe. Oye, Siri, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Esta información es de Wikipedia. ¿Quieres oír más? No, gracias, Siri. Yo creo que de ahí sacaron toda su respuesta, pero bueno, al final del día es la respuesta correcta. Ese es el teorema de Pitágoras, por si tenían dudas y si se los encargaron, pueden validar ahí la información. Y pues ahí está, queridos Geek Hunters y seguidores de la Copa Skynet. La idea de este programa es que se dieran un poco cuenta cómo las inteligencias artificiales, este tipo de dispositivos particularmente, los pueden ayudar justamente a tratar de apoyar a sus hijos a responder algunas de las dudas que les están dejando durante esta época de contingencia con tarea. Espera, pero ¿cuánto quedó? 4-4. Ah, perdóname, Eric, es cierto, otra vez el trolling viene hacia mí. Muy bien, pues al final de la ronda número 5, Google se queda con 4 puntos, Alexa se queda con 4 puntos y Siri tiene 3 puntos. Entonces, pues ahí está, queridos Geek Hunters, como les decía, justamente la idea era mostrarles cómo las inteligencias artificiales pueden ayudarlos a ustedes y a sus hijos con el Alzheimer, como me acaba de pasar a mí, o también a sacar, obviamente, dudas de algunas de las cosas que seguramente alguna vez aprendimos, pero que con el paso del tiempo se nos fueron poquito a poquito olvidando o no nos dimos cuenta. Sí. Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si no aprendí que era un triángulo, pues, o sea, dame chance, pero tengo aquí mi calculadora. Pero bueno, pues muchas gracias de nuevo por seguirnos. Como bien hemos dicho, no nos dejen de dejar en los comentarios de qué quieren que les preguntemos a las inteligencias artificiales, qué otros temas quieren que toquemos, si queremos que repitamos algún episodio, ya sea de fútbol, videojuegos o algo más. Por favor, ahí en los comentarios, manita arriba si les gustó el video, compártanlo con sus amigos para que también tengamos más gente siguiendo la Copa Skynet. Y sin más, Eric, pues nos vemos obviamente en casa en el siguiente episodio de la Copa Skynet. Vámonos. Bye. Vámonos. Bye. Cuídense.